Fatal, me encanta. El solcito y la chica que viene a rodar acá. Mira qué maravilla, mira lo que se te escapó. Esto es lo que yo necesito, sí, ¿me comprende? Mira qué maravilla. Dios mío, querido. Apuremos un poquito. No, me apure, porque el médico me dijo que corra, sí, pero que no me exija. Usted no tuvo nada, chica. ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? Sáqueselo de la cabeza, querido. No tuve nada, no. Por la duda, te pido, por favor, corramos un poquito más despacio. Bueno, pero así no vamos a ligar nada, mi viejo querido. No vine a ligar, camina, corre. Espera un chiquitito, espera porque yo le pego. Sí. ¿Sabes qué necesitamos? Uy, mire lo que es esto. Mire lo que es esto. Mire qué maravilla. No tanto así necesito. No, ya te pongo. Venga, vamos. Venga acá, no haga papelones. Le pido, porque yo no quiero ir. Bueno, usted quédese, espéreme a mí acá. Descanse y yo vuelvo enseguida. La voy a alcanzar a la chica. No, por favor, no la va a alcanzar. Si no te pones, él me va. Dios mío, un hombre grande. Es papelón. Si nos ve algo. Atento, chica. Raimundi, ya hicimos contacto. Es tal cual nos dijo el informante, es el tipo perfecto, ¿eh? ¡Chica! ¡Chica! ¿Eh? ¿Cómo llegó, eh? ¿Está bien? ¿Se siente bien? Sí, eso. Un poquito agitadito. ¿Eh? Me falta un poquito de aire ahora. ¿Qué corrió? Pero ya voy a recibir bien. Hoy no se va a poder mover en toda la tarde, va a ver lo que le digo. Perdóneme, chica, eso es para usted. Yo estoy en perfecto estado físico. Nota, sí. Fíjese cómo estoy. No, lo que pasa es que corrían las chicas, hijo, una gran... Corrían. No las pudo alcanzar, ¿no? No. Claro. Bueno, ¿se fijó la hora ya? No me joda con la hora. Sí, estoy tratando de respirar, querido. No, pero lo mejor será que nos vamos para casa, nos pegamos a la mano. Perdón. Ay, el pie. No. ¿Qué le pasó? Me lastimé, sí, lo lastimé. Bueno, no se preocupe, no es nada. Me agarró justo en la uña, me agarró. Ay, la uña. Lo importante, ¿usted cómo está? No, ¿cómo? Yo estoy bien, pero... No, es que la perdí la uña. ¿Cómo la perdí? La perdí porque pegó de lleno. Quédese tranquilo. Fíjese lo que es esto, chica. ¿Pero qué? Fíjese. Yo diría de ir a tomar un cafecito. Por favor, así nos relajamos. Yo también vengo. No, se hace tarde, señor. Que se haga tarde, chica. Acabamos de chocar. Chica, ¿ustedes tienen seguro contra terceros? ¿Eh? Bueno, pero en realidad nosotras también tenemos que ir yendo, vamos. Bueno, pero un café no se le niega a nadie, digo yo. Bueno, eso también es verdad. Claro. Bueno, esta noche. ¿Esta noche después de la cena? Perfecto. ¿Y? Fue más fácil de lo que pensamos, ¿no? Sí, pero gracias al amigo, porque sí, viene muy duro, ¿eh? Va a ser difícil engancharlo. Y es cuestión de estar bien preparada, chica. Vamos. ¿Qué le pasa, chica? No, estoy pensando en esta noche. Yo también. Usted sabe que no puedo dejar de pensar en eso. Sobre todo después de la frustración de las otras noches con sus amiguitas, sí, que quedó inconcluso. Acá me quedó la frustración. Sí, justamente a eso iba, ¿no? Yo sabé que él iba a decir, no estoy para una historia así, no tengo ganas, no. ¿Cisca? Sí, le iba a proponer, no sé si usted le acepta, o lo suspende la cena, la tira para adelante, o en su defecto se queda con las dos a comer usted solito. A eso iba yo, ¿no? Quiero pensar que usted me está tomando el pelo. No, no le estoy tomando el
pelo. Es más, si no, yo me lo callo y me lo guardo. Pero esto se lo quería decir. ¿Qué? Me parece, francamente se lo digo, que se apresuró en invitarlas a comer a casa. ¿Por qué? Y porque no las conocen. Y justamente de eso se trata, mi viejo querido. De conocerlas desde el punto de vista bíblico, me comprende. Pero yo lo hubiera invitado a comer a un restaurante, a otro lado, a eso iba. Pero sí, déjese de chanza, chica. ¿De qué tiene miedo? ¿Que sean ladronas, que nos roben? No, de eso no se trata. No, eso no. Ah, no, entonces, ya sé lo que a usted le pasa. Usted tiene miedo que nos pongan aspirina en la gaseosa, perdamos el control y se abusen de nosotros. Déjese de joder, no, chica. Es una cosa que me ponen los pelotes. Él organiza todo, después no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está el Dolobo, que sabe que hago todo yo. Pero esto como que me llama Oscar Sisca, que él se va a poner a lavar los platos hoy. ¿Quién es? ¿Qué pasó? Ah, ¿qué tal? ¡Qué rico olor, Oscar! ¿Qué estás cocinando? No, una salsita de nada, una salsa que está bien. Así que, ¿para quién cocinás una salsita de nada? No, para nadie, ¿pero qué quieren? ¿Qué pasa? Escúchame, ¿vos te pensás que yo me chupo el dedo, che? Tenés la mesa puesta como la tenés y no esperás a nadie. ¡Sí, eso! Bueno, sí, espero a unas amigas, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Y desde cuándo tenés amigas vos? ¿No te parece que soy suficientemente grande como para esta altura de mi vida tener que dar este tipo de explicaciones? Yo digo, ¿no? Explicaciones le vas a tener que dar a Enzo cuando llegue y te encuentre con dos atorrantas. ¿Pero de dónde sacaron que son dos atorrantas? ¿Se puede saber? Debería darte vergüenza, Oscar, involucrar a Enzo con este tipo de mujeres, el que es tan fino y que es tan señor. Se va. No me empujes, che. Se van, rompe pelotas. ¡Te escuché guardando! ¡Cállese la boca, me entendelo! Mira, ahí llegó. Hola, Enzo, ¿cómo le va? Sí. Hola, chica. ¿Y a dónde fue a comprar el vino Mendoza? ¡Epa! ¿Qué es ese tono? Bueno, se supone que estamos de festejo, chica. No, estamos de festejo. Entonces vaya abriendo los vinos, por favor, haga algo, le pido. Como no, voy a colaborar, abre lo que usted quiera. No estoy dispuesto a discutir con usted, chica. Me parece bárbaro. Perfecto. ¿Sabe qué, querido? Sí. Estoy pensando, ¿no? Mire, yo me voy a quedar con esta chica Sandra. Me parece. Ay, ¿por qué a priori ya define y decide que se va a quedar con Sandra? Porque no, dice no Sandra. No es a priori. ¿A qué es? Es porque yo percibo mayor feeling con esta chica. Ajá. Ella, por ejemplo, entiende mejor mi estilo de humor. El código de humor. ¿Por qué no dejamos que fluya la cosa? Porque ella me quiere puntear otra vez. ¿Qué quiere? Le pido por... Ahí está. Ahí llegaron, estoy nervioso. Sí, ¿sabes cuánto hace que no tengo una alegría? Déjeme a Sandrita, no sea malo, hombre. No, está bien, si son divinas las dos. Yo no tengo ningún problema. Pero no me gusta que ella decida usted qué. No es una decisión. Es una aproximación. ¡Chica! Sí, ¿qué pasó? El delantal. Uy, me lo dejé puesto. ¿Qué tal? No me di cuenta. ¿Cómo estoy yo? Magnífico. ¿Eh? Espléndido. ¿Eh? Está espléndido. La verdad, dígame. Una noche triunfal vamos a tener. Uy, cómo estoy. Vamos. Que sea lo que Dios quiera. Vamos, querido. Sí, señor. Ya lo sé, señor. Ya lo sé. Ah, ya sí. Yo adivino el parpadeo de la luz que a lo lejos va marcando mi retorno. Ay, que son las mismas que alumbraron con sus bellos reflejos. Hondas horas de dolor y ahora viene la alegría. Adelante. Oh, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Sandra, qué gusto verte. Encantado. Bienvenida. Muchas gracias. Qué vale, no sé por qué. Tengo toda la sensación de que vamos a tener una gran noche. Ojalá. Ojalá. El abrigo, por favor. Sí. Y la lucha que siempre hay entre las dos agencias de publicidad, Pardis y Publicidad y Tempone Publicidad, que son las más grandes que hay acá, es de toda la vida. Entonces nos desafían con un partido de fútbol. Y nosotros no queríamos, porque nos habían ganado. Son mejores que nosotros. Bueno, ¿sí? Tampoco tanto. ¿No? Sí, no, son mejores. No, nos venían ganando. ¡Oh! Déjeme saber. Te voy a dejar pasar esta. Como mecha y mecha. No. Entonces llegó la instancia de, bueno, si van ganando y viene un penal. ¿Les gusta el fútbol a ustedes o no? Nos encanta. ¿Ah, sí? Sí. Porque, sí. O sea, lo del penal. Aclárenle que es un penal a favor nuestro. Sí, sí, sí. Estoy explicándolo. Había un penal a favor nuestro y todos me dicen, patealo vos. Me dicen que lo patee yo. Y yo digo, bueno, una responsabilidad porque yo no quería. Claro. Entonces voy caminando hacia atrás. Justamente tiene un pequeño inconveniente, tipo cardíaco, digamos, no. El partido queda suspendido. No. ¿Pero es necesario así decir que yo tuve este problemita? No, pero si no es nada, si usted es una persona sana, sano como un roble, chica. Sí, bueno. Ay, se ríe. No se ríe a costa mío. No, ¿cómo me voy a reír a costa mío? Está riendo. Está enojado. Si no, ya me hace trompita. Está enojado porque yo conté el final.
final del partido. No. De un partido, no, bueno, realmente tiene esa actitud, inconcluso. Bueno, sí. No lo tome así, chica. Un poquito más de vino, chicas. No, no, muchas gracias. No. Ya tomamos demasiado. Nunca es demasiado cuando se trata de placer, Sandrita, querida. Bueno. Un poquito más. ¿Tú, Leila? Muchas gracias. Chica, usted también me va a acompañar, ¿verdad? Porque veo que tiene la copa pinchada. No. Mañana tenemos que trabajar, señor Tempón. Oye, ¿qué tiene que ver mañana? Mañana será otro día. Si no sabemos lo que nos va a deparar el destino esta noche. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, ¿qué tenemos de postre, chica? Helados. Helado de vainilla y chocolate. Ay, helado, qué rico, me encanta. Me alegro mucho. Me gusta. Bueno, yo quisiera pasar al baño. Ahí está. Sí. Yo la voy a acompañar, sí. Quédese tranquilo. Bueno. Atienda a Leila. Sí. Sí, sí. Por acá. Voy a buscar el helado, ¿eh? Permiso, por favor. Por acá. Gracias. Cerrá si querés. ¿Qué mirás? No, no te puedo mirar. Sí, estás en tu casa. Puedes hacer lo que quieras. Si fuera por eso, desde hoy que estoy tentado. Espera. ¿Qué? Espera un poquito. ¿Qué? ¿Ahora vas a cerrar los ojitos? ¿Así? Así. ¿Así? Así. Muchísimas gracias por ayudarme a levantar la mesa. Por favor. ¿Qué pasó? No sé. ¿Eh? Ay, el chocolate me pierde, ¿sabes? ¿Te gusta? ¿Te gusta el chocolate? Sí, es rico. No me prueba. No. Es rico. Qué bueno está. Habla, muela. Me agarró un pantalón. Corazón, muela. No. Me gusta, no puedo decirte que no. Pero a mí el chocolate un poquito me empalaga. Me gustan más los sabores más suaves. Probalo este como, que no te va a empalar. Pero otra vez le dabas con la... Sí. No, yo te como una vainilla entera. Te como una americana. Acá hay americana, toma. Sí. No, lo que a mí me pierde... No, no como comes los dos, comes vos. No te venés problema. A mí lo que más me gusta, ¿sabés qué es? El bombón. ¿Será porque vos sos un bombón? Me encantó la comida, cocinás exquisito. Te agradezco muchísimo. Y es sencillo, ¿eh? Porque es una salsita muy livianita que yo hago. Le pongo cebollita, la corto así juliana. Y después le pongo un tomatito que lo corto así tipo rapidito, así. Tiene ese pelado, fundamental. Pelado. Ahí está. Fundamental que sea pelado. Sí. Si no es pelado... Te da acidez. Más heladito. Qué raro que no venga. Se le va a derretir el helado. Se no te pone el helado. Ay, déjalo. Se deben estar divirtiendo. No, sí. Lo que pasa es que... Para un segundo, yo la vuelvo. ¿Qué creo? No, espera. No me vas a dejar comiendo helado solita. No. Ya vengo. Perdón, pero escuché un ruido y me asusté. ¿Se no te pone? Siska, dale, despertate. ¿Pero qué pasó? ¿Se pasaron con el cloroformo? ¿Siska? No, le puse lo de siempre. No puede ser. Ahí está. ¿Qué hago acá? ¿Qué me hicieron? ¿Qué pasó? Tranquilo, estás bien. ¿Quién es este tipo? ¿Dónde está Tempone? ¿Tempone? Nada, tranquilo, todo bien. Tu amigo ya lo dejaron en la casa. Está en su casa. Se quedó en su casa. ¿Qué pasó? Tranquilo, soy el oficial Raimundi. ¿Eh? Sí, el oficial Raimundi de la División Policial de Delitos Complicados. ¿Cómo delitos complicados? ¿Qué hice yo? Nada. No hiciste nada. Lo importante es lo que vas a hacer vos para nosotros ahora. Tenemos una misión muy importante de encomendarte. Ay, pero sigo sin entender. ¿Qué está pasando acá? Por favor, que alguien me explique qué es todo esto. No entiendo nada. Esta chica estaba en mi casa. ¿Qué sacó? ¿Qué es esto? ¿Soy yo? No, ese no sos vos. Ese es Michele Cambiotti. ¿Eh? Michele Cambiotti. ¿Quién es Michele? Es el número 2 de la mafia italiana. ¿Sabés lo que es la mafia italiana? Gente mala, pero ¿qué pasa? Muy mala. ¿Y qué hizo? En su pueblo, en Calabria, mató por lo menos 20 personas. No, este hombre... La gente no lo mira a los ojos. Hasta la madre le teme. No me diga. Tiene delitos graves y captura pedida en todo el mundo.
Un tipo muy pesado, en síntesis. ¿Y? Una cosa así. Soy un tipo común y corriente. Soy un contador, un administrativo. Sabemos perfectamente quién sos. ¿Y entonces por qué me sometés a una cosa así? No es una misión peligrosa. No, la división jamás te sometería a correr ningún riesgo. Estás a salvo. Te vamos a estar cuidando todo el tiempo. Estamos preparadas para entrar y disparar si es necesario. ¿Disparar? Dice, ¿con qué naturalidad? Yo no lo podría hacer, de verdad. Busquen a otro. No, no, tenés que ser vos. No me pueden obligar a hacer una cosa así. Yo me voy. Está bien. Ahí está, viejo. Sí, está bien, te vas. Me voy. Pero tenés las consecuencias también. ¿Y eso es lo que? ¿Cómo las consecuencias? ¿Qué consecuencias? A las consecuencias, plantamos pruebas, drogas, cadáveres. Elegí vos la manera como crees que te arruinemos la vida. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me pasa todo a mí? Dios mío, ¿por qué esta locura? Hola, sí, te copio. Hay miles de tipos, ¿por qué no eligen a otro tipo? ¿Por qué tengo que ser el elegido yo? Hay mil tipos parecidos. Miguel Cambiotti está bajando la autopista, está viniendo para acá. Ay, Dios mío. Tiene media hora para explicar al señor cómo es lo que tiene que hacer. No, yo me la explico. Confía, sí. Va a salir todo bien. Confía. Escúcheme, no se olviden de la cicatriz, ¿ok? No, ¿qué cicatriz? Mira, ¿qué cicatriz? ¿Dónde es? Pero va. ¡Ay, eso qué pasó! No le entiendo. ¡Otra vez! Espere que le voy a buscar un papel en una lapicera, así me lo escribe. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién le hizo esto, Enzo? ¿Quién fue? ¡Dígame! ¡Ay, no! ¡Pero soy una estúpida! Espere que le saco la mordaza, ¿eh? Discúlpeme, se le hago doler, Enzo, ¿eh? Ahí va. Uno, dos. ¡Ay, discúlpeme! No fue mi intención hacerle mal. Es como la cera de depilar cuando se endurece mucho, ¿vio? ¿Qué pasa? ¿Quién grita? Lidia. Nena, ¿qué haces tocando tempones? Usted también, hombre grande, no se deja. No, Lidia, no me malinterprete, por favor. Te estoy pidiendo. ¿Pero qué pasa? Desata de una vez, Enzo. ¿Pero qué pasó, Enzo? ¿Qué pasó? Ay, no sé, espera un segundito, Lidia, que estoy un poquito nubilado, ¿ves? No sé, recuerdo, ahora me parece. Recordad un poquito de las dos hijas que vinieron a cenar con nosotros. Las dos chicas, dos atorrantas. Yo dije que eran dos atorrantas, ¿lo dije o no? Contestar. Se robaron, seguro, le robaron. No. ¿Luis, hija? ¿Dónde está, chica? No está, Oscar. ¿Qué? ¿No está, chica? ¡No! ¡Se lo robaron, la chica! Siamo arrivati a mio albergo. Adesso ti lascio, bella. Ti aspetto questa sera, va bene? Va bene, però perché? Che tenés che hacer ora? Prima io lavoro, dopo mi riposo e più tardi ti ammazzo. Ha capito? Capito. Ciao, cara. Ciao, amore. Cuídate. Che cosa fai? Stronzo! Ahí está, Sica. Sica. Sica, ahí está, venga. Ahí está. Ese es ahora, ¿eh? Ay, es igualito a mí, me impresiona. ¿Leila está en su puesto? ¿A dónde? Leila, ¿me copias? Afirmativo. ¿Lo viste a Cambiotti? Perfectamente. Al que veo también es al Lampeduto que se está acercando. Leila, interceptalo. No lo dejes llegar porque se complica todo. Ok. ¡Ananza! ¡Qué torpe! Discúlpeme. ¡Incubo!
con mamma mia. Italiani, italiani, e guatore italiani. Scusi. Eu parlo italiano, aspetta, aspetta. Scusi, devo te voy. Venga. Señor, esta es la llave de su habitación. Soy una bámbula. Muchas gracias. Ahora, ahora sí, vamos. ¿A dónde? Vamos. Ahora, ahora. No, 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 no lo voy a poder hacer. Sí, no, sí, lo va a poder hacer, no, y ahora es el momento. No, vamos. No, no. Usted vamos. Puede. No, por puede, favor, no voy a poder. No me empuje. Vamos, 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 rápido. La pierna, la pierna. La pierna. Actitud. Don Michele Cambiotti, soy Oscar, Oscarcito Sisca. ¿Cosa sucede aquí? No entiendo yo tampoco cuando vos sé hablar. ¿Qué vas a hacer? ¡No lo lleven! ¿Qué pasó? ¡Dios! ¿Por qué estoy acá? Perfecto, Sisca, estuviste perfecto. No me mientas, don Raimondo. ¿Qué pasa? Dios mío. Atalo, dale. Qué feo, si se dan cuenta que tengo un micrófono, es un papelón, a eso... Vos no te preocupes, no va a pasar nada. Sí. Es la segunda vez que viene este tipo. Ah. No hay ninguna posibilidad de que sepan que vos no sos él. Pero si me preguntan algo y no sé qué contestar, ¿qué hago ahí? Te atenés a la respuesta que nosotros te enseñamos. Pero si me olvido y no sé contestar esto, bueno, voy. Bueno, pensás en la situación, no sé, algo el se te mismo va a talla de camisa. No, la misma cara tiene. Sí, bueno. ¿Estás seguro que vos y este tipo no son parientes? No, nada que ver, no, no. Mamá, bueno, la abuela y el abuelo eran de Calabria, pero no son mafiosos. Ah, Calabria. No, pero no mafiosos, no. Nunca se sabe eso, ¿eh? Sí, eso. Claro. ¿Podría pasar al baño, por favor? Porque vieron que ayer comimos capeletes y me descompuse. Se ve con el nervio que tengo, estoy muy nervioso y me agarró como un frío. ¿Puedo pasar? Anda. ¿Sí? Muchas gracias, permiso. No, ocupado, no puede ser. Este tipo, loco. ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué te pasa? A mí nada, a él que le pasa. Hace 20 minutos que estoy tratando de hablar de trabajo y lo único que hace es que me contesta sí, no, no sé, que no sé, no tomó la pastilla otra vez. ¿Viste? ¿Que no soy el único que se dio cuenta que el hombre está completamente ido, Clara? ¿Qué decís? Yo te lo dije antes, Raúl. Sisca no llegó. No, eso es raro. Muy raro, mirá la hora que es. Perdón, ¿qué les pasa a ustedes dos? ¿Qué les pasa? Además, ¿qué tiene que ver Sisca acá? Mucho que ver. Tempone me hizo llamar a la mamá de Oscar hoy en la mañana 8 veces. Ah, va. Yo estoy muy preocupado porque pienso que la salud de Oscar no está bien y tengo miedo que haya fallecido solo en el medio de la calle. ¿Qué pasó? ¿Quién murió? ¿Qué dijiste? ¿Falleció? Abel, tengo un mal presentimiento. Raúl, no me rompas. ¿Sisca? ¿Llegó Sisca? No, nosotros, señor Tempone. Vinimos de la reunión con el cliente. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Pero tenemos una mano, está todo bien. Me imagino, todo bien. Ah, perdón, me suena el teléfono. Sí, pero queríamos comentarles, señor. ¿Qué le pasa? Porque está como alterado. Y salió medio cabeceando así, ¿no? ¡Chica! ¿Dónde está? En un hotel, señor Tempone. ¿Cómo en un hotel? No se lo puedo explicar. Le pido por lo que más quiera, venga a rescatarme lo más pronto que pueda. Venga ya. Sí, con eso voy pronto. Pero, sobre todo si me dice qué le pasa. ¿Y dónde está? Estoy en un hotel. Bueno, pero ¿en qué hotel? Ajá. Ajá. Muy bien. Escúcheme, ¿en qué piso? Ah, no sé en qué piso estoy, no sé. ¿Cómo no vas a ver en qué piso está Sisca? No sé. ¿Sí? Sí, ya voy, ya voy. Ya voy, un segundito. Tengo que cortar, me están golpeando. Venga ya, por favor. Pero escúchame una cosita. Antes, escucha. Sisca, Sisca. ¡Sisca! Ah. Uf, loco. ¡Ay, la musiquita, la musiquita! ¡Y mami! ¿Qué novedad hay? ¿Qué pasó? No, no y no. ¿Qué pasa? Nada pasa, eso, que no hay novedad. Oh, ¿y eso qué te dijo? Nada, porque no me atiende el movicón, está ocupado, qué sé yo. ¿Y en la agencia? No me hablé de la agencia, ¿eh? Esa musiquita, la musiquita dichosa, me pone loca la musiquita. Ay, mamá, ¿y si vamos para allá? No, no, nena, eso nos dijo que nos quedáramos tranquilas. Acá, ¿quién nos iba a informar? Bueno, pero eso fue muy temprano. Mamá por ahí ya sabe algo y no nos quiere decir nada a nosotras.
Bueno, está bien. Va, anda, vestite que vamos a la agencia. ¡Ay! ¿Y qué me pongo? Pero, nena, mira con qué problema me venís. Que cualquier cosa ponés. Me pongo el trajecito bordó. No, el trajecito bordó no, porque te hace cara de vieja. Me pongo el jumper, así. La camisa como... rayada, únicamente. Puedo ponerme con... Ay, no, mamá, por favor. ¿Qué pasa? Nada pasa. ¿Cómo? Ah, no. Me la quemaste. Sí, ya sé, me la quemaste cuando la planchaste. Yo te conozco. No, mamá, no. Es demasiado de verano, mamá. Por favor, ponete el pullover celeste. No, vente, vos sos loca. Voy a andar con el pullover celeste. ¿Pero qué decís, nena? Bueno, no importa, che. Al final me pongo lo que me dé la gana. Bueno. Al final no vamos a una fiesta, ¿no? Yo voy a ir con Vincha. No, con Vincha no. ¿Por qué con Vincha no? Porque pareces un indio. Ya tenemos bastante problema, vamos. Ay, no pensás, nunca pensás. Faltan 15 minutos para la reunión. ¿Dónde estás, Isca? Sí, acá estoy, acá estoy. Estoy como un poco nervioso, la verdad, estoy viviendo esto que no... Necesité tomar una pastilla para la acidez, por favor. Bueno, ¿dónde las tenés? En el bolsillo de mi campera, la negra. Estoy, me agarro con una cosa acá tranquilo, de... Tranquilo, sí, tranquilo. No, no, sí. Chica. Sí. ¿Hacemos tu repaso? Pero usted cree que es una cosa que no lo puedo creer. ¿Usted cree que es fácil? Como que tocar un timbre y sale. No, no es fácil hablar en italiano. Usted me dice, diga frases en italiano. No, pero va a salir, va a salir, tranquilo. Vos, la calabria, él es calabrés, vamos. No, la abuela es calabresa. Bueno, pero yo te apelemos a la abuela. Sí, vamos, a ver. El acento lo tenés. Sí. Partamos de esa base, para quedar un poquito más tranquilo. Ahora. Sí. Vos entrás a la sala, ¿qué decís? No me acuerdo, ahí está. Y vos entrás a la sala y decís... ¿Dónde estás? No, te agradezco mucho, ahí está. Muy amable, sí. Entrás pero a la sala. Lo tenés. Sí. Pensalo por acción. Yo lo tengo porque recién lo dije antes. Exactamente. Acordate por acciones. Vos entrás a la sala. ¿Saludas? Ese es el saludo el que tengo que hacer. ¿Y cómo es? Sí, el buongiorno. ¡El buongiorno a tutti! La calabria. No, bueno. Perfecto. Sí, ese salió. Buongiorno, saludo. Buongiorno a tutti. Perfecto. Ahora, después ya saludaste, después. Lo de la dona, ¿no? Súbito. Acuérdate de esto. Súbito. ¿Qué es? Súbito. Me aspetta una dona. Súbito me aspetta. Un italiano. Propio de italiano, perfecto. Bueno, entonces, hasta ahí estamos perfectos, ya la tenés, la sabés. Lo importante ahora, ¿qué sí. es? Bueno, eso sí me acuerdo, que no me puedo ir de la reunión sin saber el número de la cuenta en Suiza. Eso me acuerdo. Genial. Ya lo tenés, Sí, pero tengo que hablar italiano, es que es... Pero el acento lo tenés perfecto, está perfecto. Mira, lo único que tenés que hacer, sí. para zafar un poco más, te haces el enoja, que te haces el que estás de mal humor. Estoy de mal humor, ¿no entendés? Estoy de mal humor. Lidia, Negri, ¿cómo están? ¿Ustedes también lo están buscando, Oscar? Sí, estamos con el corazón en la garganta. ¿Te pones, eh? Recibió un llamado y salió como un loco. Indudablemente acá algo raro está pasando. Dígame, usted, ¿nos puede decir algo? ¿Nos puede comentar algo? Nosotros necesitamos saber de qué se trata. Cuente, no ahorre detalles. Sí, eso es lo que yo quisiera saber. Ni una novedad, ni una llamada, nada. Secuestraron a Oscar anoche y ni una palabra. ¿Cómo que lo secuestraron a Oscar? ¿Quién lo secuestró? ¿Secuestraron a quién? Claro, con razón, Tempones salió como un rayo sin dar ningún tipo de explicaciones. Ahora se entiende porque yo le quise preguntar, pero él me rechazó. Yo realmente creo que algo muy grave está pasando. Raúl, por favor, ¿qué estás diciendo? No, lo digo por la cara de tragedia que tenía al salir, porque él recibió el llamado y voló. No, es obvio que... A Oscarcito lo mataron. No. Ay, me quise al fin. No. Ay, mamá, ayuda. Ay, sentala aquí. Llame a la ambulancia. Disculpe, señorita. Estoy buscando a un caballero de apellido Tzisca. Sí, T-Z-I-S-C-A. No, señor. No hay ninguna persona con ese nombre. Están en el hotel. ¿Sabe qué ocurre? Que este caballero me ha llamado a mí hace media hora exactamente. ¿Mm? Y me ha dicho que estaba en este hotel. ¿No le parece extraño usted? No sé. Me dijo Tzisca. Tzisca. T-Z-I-S-C-A. No, lamentablemente no le puedo ayudar, ¿no? Es muy extraño. ¿Qué? Esto es realmente muy, 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 muy extraño. ¿No le parece a usted? Le digo, no está registrado con ese nombre. Bien, bueno,
De todos modos, no se preocupe. Mil disculpas. Gracias, de todos modos. No, por favor. Truco. Quiero retruco. Quiero ver cuatro. Quiero. Papá. Ma. Voy a la vergüenza. Ay, Dios mío. Va bene. Buongiorno a tutti. Signor Michele. Bacio a Manelli. E vino. Signor Michele. Cicciona. Bacio. Signor Michele. Eppa. Andiamo. Subito che mi aspetta una donna. Non è solo, per favore. Es mucho, está exagerando. Sí, no, 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 pero está bien, está haciendo bien, está haciendo muy bien. Falta la plata, vamos, Sisca, la plata y el número de cuenta. Bueno, macho, hacemos una manito más. ¿Qué te parece? Molto bene. Allora, voglio il numero del conto di la banca de Svizzera. Aspetta un po', Michele. Prima voglio raccontarti un po' tutta l'attività di la mafia in Argentina. Ascolta, signor Michele. Ascolta, ascolta. Subito, aspetto una donna. Vamo bene? Va bene. Ah, va bene. Mira, mami. ¿Se siente mejor? ¿Se siente mejor? Sí, señora. Sí, no es nada, es una baja de presión. Ay, qué susto, mami, toma. Olí un poquito. Me va a agarrar neumonía. Yo pensé que podía ser un infarto de miocardio. Ay, no. Sí, porque estas cosas suceden así, en cadena. Las tragedias vienen y no se van. Es como un efecto dominó. Pasa mucho más de lo que usted cree. Un vasito de agua, señora. Usted quédese tranquilita, que si Oscar le hubiese pasado algo temprano, se hubiese comunicado inmediatamente con usted. Claro, querida, muchas gracias. Dale la pastilla. La pastilla. Aparte. Chica, por fin lo encuentro. Piso por piso lo estoy buscando, hombre. ¿Qué hace así vestido? ¿Quién lo disfrazó? ¿A qué dice? ¿Qué es Sisca? ¿Qué? Oiga, no sea gracioso y hábleme en castellano, quiere. ¿Ma tú quién sei? Yo no te conozco. Ah, ¿no me conoce? Bueno, dele, venga, vamos a casa que su mamá se quedó preocupadísima. ¿La mamá? ¿Preocupadísima? Sí, la mamá. Sí. Usted estuvo viendo muchas películas italianas últimamente. Deje de hacerse gracioso y vámonos. Pórtame las reuniones. Uy, ¿de dónde sacó el arma esa chica? Oiga, no me apunte, a ver si encima termina una desgracia esto. Andiamo o ti ammazzo. Andiamo. Afloje, sí, en serio, le estoy diciendo, querido. Ya, chica, afloje, ¿eh? ¡Chica! Baje la arma, chica. Escúchame, nosotros hemos tenido diferencias, pero conversando se entiende la gente. ¿Qué es Sisca? Usted perdió la memoria. ¿Qué tiene amnesia, querido? Yo no soy Sisca, ¿capisci? Ah, no, no es Sisca. Ah, bueno, entonces me equivoqué. Debe ser el otro piso, excusi. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A buscar a mi Sisca, al verdadero permesso. No, tú vienes con me a la reunión. ¡Muévete! ¿Qué reunión, Taro? No te entiendo. Aflojá con el bufoso, querido, te lo pido por favor. ¡Muévete! Oh. Tante grazie a tutti quanti, arrivederci. Aspetta un po', Michele. Un bacio alla nonna.
tante grazie alla nonna, nonnina. Come sta la nonnina? Piccola, vecchia. Bellissima la nonna. La nonna è morta. È morta? Eh? Che la nonna è morta 4 anni fa. 4 anni fa? Daccami da qua, daccami da qua. Lo agarraro. O non è morta la nonna 4 anni fa? 4 anni fa. È morta la nonna. La nonna? Ha morto. 4 anni fa. Però la nonna è viva dentro di me. Beh, e tutti nosotri, perché la voce di la nonna... Aiutami, hijo de puta. Senti, senti, che sta Michele, Michele, eh? Dove vai? Ai, Dio mio. Ale, che sei zicca, ti ombre peligroso. Che alegria averlo, signor Tempone. Sì, ¿por qué no me avisó que había un doble suyo dando vuelta por el hotel, hombre? No hice a tiempo, mira la que me estoy comiendo en este momento. ¡Finísila! ¿Dónde son mis soldi? Le está pidiendo la plata, chica, désela. No, la plata no se la puedo dar. Dele la plata, chica, no sea salame. Este hombre nos va a llorar a todos. ¡Mis soldi! Don Michele, ¿cosa sucede? Yo te va a dar el soldi, ma voi deja libre a mi capo. Déjalo libre, al Tempone. Déjalo libre, per favore. Tempone es mi escudo humano. Dice que usted es el escudo humano, señor Tempone. Sí, ya sé, ya lo entendí, hombre. O sea, él que sabe italiano también, déjese de cosas. Tempone, vieni qui. ¡Haga algo, chica! ¿Qué quiere que haga? ¡Quietos! ¡Mire, chica! ¡Mire quiénes vinieron! ¡Los Ángeles de Charlie! Listo, terminamos. Repórtense en la central. Su amigo se portó muy bien, ¿eh? Magnífico, se portó, pero ¿cómo? Increíble. Ya está, ya no podemos ir, ¿no? Ya muy está. Bien. No, espere, hija, la verdad que le quiero agradecer en nombre del Gobierno Nacional lo que usted hizo. Es una colaboración increíble. Le va a llegar una carta del jefe de policía en unos días. Esto es maravilloso. Una carta, ustedes arreglan todo. Y la que me tuve que comer yo, el julepe, ¿quién me lo paga eso? ¿Y yo, hija? Usted tuvo un ratito, sin broma. Bueno, de todos modos, le valga la experiencia para contársela a sus nietos algún día. Primero tendría que tener hijos, ¿no? Uy, otra vez con la cantinela de la familia. No es momento, chica. ¿Pero usted cuándo es momento? Cuando es que hablar en serio, nunca es momento. Bueno, no, usted quiere hablar en serio conmigo. Tenemos toda la noche. Sí, bueno, pero en este momento... Entonces lo podemos ir ya, ¿ya está? ¿Sí? ¿Y Sandra lo lleva a esta gente que llegue sano y salvo a la casa? No, podemos ir solos nosotros. No tenemos ningún inconveniente. No, déjeme el honor. Es lo único que les pido, lo único que puedo hacer por ustedes, llevarlos hasta la casa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Muy amable. Muchas muy gracias. Gracias, gracias, hija. Gracias por todo. Me pasen muy bien. Adiós. Que le vaya bien. Vamos, perfecto. Bueno, ustedes espérenme en la puerta y yo voy a buscar el auto. Está muy bien. Bueno. Está muy bien. No, vayamos nosotros. Yo no quiero ir ni hasta la esquina con esta chica. No le tengo confianza. Me ha defraudado, chica. Estamos un poco lejos de casa. El taxi va a salir caro, ¿eh? Sí. Oiga, no sea avaro. Acaba de salvarse de la muerte. Y usted viene a preocuparse con unos mugrosos pesos. Igual, pero es lejos. Vamos yendo. No, no vamos yendo, no. Sáquese eso. ¿Cómo? Y sáquese. Mira la cicatriz. Si lo llega a ver su mamá, así se muere. Vaya a la BC. Me baño en casa. No, en casa no. Lo hace ahora y llega como corresponde a la casa de su madre. ¿Se puede el baño? ¿Se puede saber cuánto tiempo más tenemos que esperar acá? Ella va a venir, no se ponga pesado tampoco. Dios mío. Qué noche, ¿eh? Miquel, amor es mío. No, que vine a buscarte, como habíamos quedado. ¿Te acuerdas que me prometiste? No, ¿qué te prometí? Me prometiste de todo y en italiano, que sabes que me vuelve loco. Claro, no, pero yo te quiero explicar, por favor. No, ¿qué me vas a explicar? Que vos no te vas de la Argentina sin cumplir lo que me prometiste, ¿sí? Un segundito, por favor, que yo... Señor, un segundito. ¿Qué hago, por favor? Vaya, no se haga rogar. No, pero ya cree que yo soy otro. Que se crea lo que quiera, chica. Pero Miquel, vení, llévame a tu cuarto. ¡Qué año, chica! ¡Qué año! Mire qué bien, chisca, ¿eh? Está cumpliendo con su deber. No como otras que andan por la vida engañando a gente incauta. Bueno. Tempone. ¿Sí? Yo le doy una disculpa. ¿Qué puedo hacer para que me perdone? ¿Usted sigue de servicio? No, tengo franco. Hasta mañana tengo franco.
¿Vamos al auto? ¿Se impone? Espérame un segundito, Sandrita, por favor. ¡Oh, mi amor, lindo! ¡Ay, Sandrita! Sica, discúlpeme. No, se va. No, le quiero... Perdón, señorita. Discúlpeme lo inoportuno de... Sí. Permítame. Si no se le ocurra volver a casa antes de las 2 de la mañana. No, Sica. Me parece que tengo para rato acá. Vamos. Sí, vamos. Ese es mi Sica.